Con la participación de más de 7.000 elementos y 980 vehículos, autoridades federales, estatales y municipales pusieron en marcha el operativo Navidad Segura 2013, a efecto de resguardar la integridad física y patrimonial de paseantes y visitantes durante esta temporada decembrina. Se contará con el apoyo del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, Fuerza Civil, Policías Municipales y Corporaciones de Auxilio. En la Explanada de los Héroes, el gobernador Rodrigo Medina La Cruz pasó revista y dio el banderazo de salida a cada una de las unidades que brindará Nuevo León de este 12 de diciembre al 8 de enero. Vamos a apoyar con cuidado y vigilancia los principales centros turísticos y el grupo aéreo de la Secretaría de Seguridad Pública va a operar en apoyo a toda la vigilancia terrestre que se esté prestando. Aquí siguen las misiones y todo que se da cada uno de las instituciones participantes. Aquí nos dice principales opciones, si le interesas, lo que mencionaba al principio, principales opciones para presentar operaciones detenidas. Se contemplan los dos fueros, el federal y el fuero común. Síguele. Aquí terminamos nosotros con las misiones. La siguiente. Aquí hay un directorio con todas las unidades, donde es su área de responsabilidad y la forma de localizar. Como ve usted, todavía falta completarlo, porque estas que son ya células pequeñas, pues necesitamos que vaya al lugar para saber quién es el comandante y poder plasmar aquí. La siguiente. Aquí estamos viendo que la Fuerza Civil, en coordinación con la Policía Federal, va a mantener los recorridos de vigilancia permanente en las carreteras de nuestro estado. Tenemos un total de vehículos, de 642 vehículos estatales y federales, más 339 vehículos de los municipios, lo cual nos da un total de 981 vehículos para fiestas decembrinas. Y en elementos tenemos un total de 7.304, que no resulta de sumar 5.075 federales y estatales, más 2.229 elementos de los diferentes municipios. Esto sin olvidar que todos los municipios deben de seguir trabajando con el desempeño que han tenido